Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la petición de Nancy Cuero, que me pidió que hablase sobre los momentos gore de la saga. Y realmente momentos gore tenemos en Curse, Cult y La Semilla, así que me voy a basar en estas tres películas para este top. Te mando un saludo, Nancy, muchas gracias por esta petición y comenzamos. Uno de los primeros momentos gore que tenemos en la saga ocurre en La Semilla de Chucky y es la muerte del propio Tony Garner, que es el marionetista de Chucky desde La Semilla, y es una muerte que está bastante bien. Recordemos que es la primera muerte de Chucky y Tiffany en esta película y que ya nos marcaba el punto nuevo que iba a tener esa película. Ese tono diferente, más hacia lo gore en las muertes, que la verdad es que le vino muy bien a esta saga. Así que en el quinto puesto, la muerte de Tony Garner. En el cuarto puesto he situado una de las muertes más grotescas que tenemos en Cult of Chucky, y es la muerte de Madeleine. Jamás habíamos visto a Chucky meter la mano de una persona para después sacarle órganos desde el interior. Jamás se había visto algo así, y la verdad es que moló mucho. Así que en el cuarto puesto he situado la muerte de Madeleine. Otro de los momentos gore destacables de la saga nos lo encontramos de nuevo en La Semilla de Chucky y es la muerte de Redman. Es la primera vez que vemos a un muñeco destripar a alguien literalmente dentro de la saga. Y eso fue bastante guay verlo. Después se ha vuelto a ver en Cult, pero de forma diferente, algo más escondido. En este caso, en La Semilla, Tiffany saca todas las tripas de Redman después de quitarle su miembro. Así que, en fin, una gran muerte. Una de las muertes que más me impactó a mí es la que realiza Chucky sobre Malcolm con el taladro. Es, de verdad, una muerte que cuando la veo me da repelús, ver cómo ese taladro sale del ojo. Me sigue dando repelús, pero me parece una muerte muy buena y uno de los momentos más gores de la saga. Y para mí, uno de los momentos más vastos y explícitos que tenemos en toda la saga es la muerte del Dr. Foley a manos de Chucky dentro del cuerpo de Nika. Es una muerte muy bestia que, aunque sabemos que la cabeza de Foley es un muñeco, no deja de ser impactante, sobre todo el resultado final de esa cabeza. Así que creo que esta muerte se merece ese primer puesto. Y, en fin, ahora os queda a vosotros decir cuáles son los momentos gores de la saga. Y hasta que llegamos hoy, estos son los momentos gore que podemos sacar de la saga, o al menos para mí, los que son más interesantes de ver. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos. Adiós.